Cracks, ¿cómo están? Yo soy Capi. Quiero platicarles que el día de hoy venimos muy contentos, venimos estrenando, venimos a probar el día de hoy estas bellezas, amigos míos, los nuevos Phantom. Vamos a ver qué tal funcionan para hacer skills, para hacer regates letales, como justamente el regate que les traemos el día de hoy. Señoras y señores, espero estén bien sentados en su lugar porque el movimiento de hoy está hermosísimo, está exquisito y sin duda lo debes de practicar. Así es, amigos, vamos a probarlos el día de hoy en la versión para pasto sintético. Vamos a ver qué tal funcionan. Así que quédense hasta el final para que les diga qué me parecieron estos increíbles zapatos. Espero hayas practicado muy bien en estos días en tu casa, en la cancha, porque el skill que vamos a ver el día de hoy utiliza demasiado la habilidad de un jugadorazo. Y yo creo que tú, que no te pierdes todos los videos de los titanes, tienes lo necesario para hacer este poderosísimo skill. Sin más por agregar, ¡empecemos! Muy bien, cracks, antes de comenzar con los pasos para aprender este movimiento, quiero recordarles que esta clase de regates la podemos realizar en cualquier parte de la cancha. Lo único que tienes que tomar a consideración es que no tengas algún rival por detrás, porque si no, ahí te puede madrugar, te la puede aplicar y el regate ya no te va a salir. Primer paso, vamos a realizar un toque justamente con la parte interna de nuestra pierna dominante, pero vamos a realizar este pequeño toque al balón un poco en diagonal, de tal forma que este pase por detrás de nuestro otro pie, que en este caso sería nuestro pie no dominante. Este movimiento es un poco parecido al corte famosísimo de CR7. Pero como les decía, este lo vamos a tirar un poquito más en diagonal, un poquito como que hacia adelante, para que nos quede cómodo para el siguiente movimiento. Segundo paso, cracks. Aquí es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es una especie de bicicleta de afuera hacia adentro, para hacer esta finta para que el rival crea que vamos a salir en esa dirección. Tercero y último paso, aquí este sí ya es un poquito más complejo, es donde viene lo bueno, porque vamos a tener que realizar bastantes cosas al mismo tiempo. Lo que vamos a hacer aquí, después de haber hecho la finta anterior, la bicicleta, vamos a cambiar de dirección bruscamente hacia nuestro lado dominante, pero al hacerlo vamos a jalar de inmediato, de regreso, por así decirlo, el balón. O sea, cambiamos de dirección, pero al mismo tiempo con la punta de nuestro pie dominante lo regresamos hacia el mismo lugar, de tal forma que este justamente en ese momento pase por detrás de nuestra pierna de apoyo. Como se habrán dado cuenta, son demasiados movimientos en un solo instante. Digamos que es como, si lo pensamos bien, una super bicicleta en la cual vamos a pisar el balón al final. Este movimiento suena un poquito complicado, pero nada más es que le agarres la onda, te vayas acostumbrando a él y créeme que va a ser súper efectivo, porque es súper brutal. En un solo instante haces de todo y en un solo instante quebrarás, romperás la espalda de tu rival. Un tip que te doy para que esta jugada la aprendes de forma más eficiente y te salga súper chulísima, súper perfecta, es que practiques bien ese movimiento final, el que te digo que es como parecido a una elástica, para que más o menos me entiendas, en donde tienes que hacer un cambio brusco de dirección con ese mismo pie. Así que, amigo, yo te recomiendo que practiques bien este movimiento, lo hagas varias veces para que te salga súper fluido y a la hora de hacer toda la combinación no te cueste ningún trabajo. Y bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden practicar mucho este regate para que a la hora de que lo quieran hacer en la cancha no fallen y se vean como todos unos cracks. Respecto a los tenis que usamos el día de hoy, son bastante cool, me gustaron bastante. Algo que quiero decirles que es que la zona del tobillo, como se darán cuenta, esta parte de aquí está un poquito protegida, pero no a tal grado que te impida moverte o hacer esta clase de skills. Fue algo que me gustó, te sientes protegido, pero no te sientes limitado.
Así que cracks, ya se la saben, si ustedes se quieren animar pueden probar estos Phantom. Y por supuesto no olvides estar suscrito, activando la campanita y obviamente dejando tu poderoso comentario con ese grandioso like. Y bueno amigos, yo soy Capi y los dejo con estas repeticiones para que se aprendan este increíble movimiento.